Desde aquí, desde las escalinatas del edificio de la Administración del Canal de Panamá, sean todos bienvenidos a tu canal al día. Hemos preparado un programa lleno de música y expresiones artísticas que forman parte del Verano Canal. En este programa tendremos un resumen de la gira del Verano Canal al interior del país. Además, conoceremos al talento nacional que estuvo en el escenario en las escalinatas del edificio de la Administración. También conversaremos con los artistas internacionales que cerraron con broche de oro este Verano Canal. La gira del Canal de Panamá este año llevó a 8 localidades del interior del país la película Coco. Veamos el siguiente reportaje. La gira del Verano Canal al interior del país se puede resumir con una sonrisa y la emoción de los verdaderos protagonistas de cada ciudad visitada, su gente. La 17ª edición del Verano Canal visitó 8 localidades del país, llevando la película Coco, ganadora de 2 premios Oscar y portadora además de un valiente mensaje sobre la unidad familiar. Me encantó, la verdad es una película con un trasfondo muy importante para toda la sociedad, toda la familia. Tiene valores muy, muy, muy especiales que digo que deberíamos practicar como sociedad panameña. Nos ayuda mucho en lo que es la cultura, en la inteligencia emocional y aprender el valor de estimar a cada miembro de la familia, las decisiones que toma, pero sobre todo apoyarlo. Nunca estamos preparados mentalmente para perder a un familiar, pero con el mensaje que lleva la canción, la película, podemos estar un poquito más preparados y sobre todo es una canción que vamos a tener siempre en la mente. Me encantó la película y me gustó mucho y la última parte me hizo llorar porque me gustó mucho. Ay, ¿qué hay que recordar para siempre a la familia? Me gustó mucho la película, es muy bonita para la familia. Bajo el formato de cine al aire libre y con una moderna pantalla inflable, las plazas y parques se convirtieron por una noche en salas de cine con un techo lleno de estrellas. Bueno, una película muy interesante en que nos permite reflexionar, valorar el amor a la familia y que nuestros ancestros, nuestros antepasados, nuestros familiares que van falleciendo poco a poco, lo tendremos siempre en nuestro corazón y jamás morirán. Niños, niñas, familias enteras y personas de la tercera edad colmaron los asientos y hasta los improvisaban en Changuinola, David, Santiago, Chitré, Las Tablas, Agua Dulce, Metetí y el Centro Comercial Cuatro Altos de Colón. De verdad que es una película que une a la familia, tiene un bonito mensaje y que, bueno, que sobre todo que sea captado por los niños que son los que en realidad disfrutan y disfrutan la película y disfrutan la convivencia en familia. Cada función tuvo como antesala el bus informativo del Canal de Panamá. Allí, sobre todo los más pequeños, recibieron un pantallazo de la historia presente y futuro de la vía interoceánica y en agradecimiento regalaban de vuelta una sonrisa. Lo más importante de esta gira fue cada una de las personas que compartió en familia una noche de verano inolvidable. Muy buena iniciativa que han tenido ustedes. Esto es para unir también a la familia, para compartir con nuestros hijos. Los felicito, todo estuvo muy organizado, muy bonito. Bonitas estas actividades que se deben repetir para precisamente eso, compartir con nuestros familiares en un ambiente sano, de verdad que sano, y recordar la historia de nuestro canal, lo que somos, hacia dónde vamos, y felicidades. En la escuela me enseñaron todo sobre el canal.
Desde pequeña en mi comunidad veía las imágenes en los libros. Me inspiraban las historias de los que lucharon por la soberanía. Soñaba con algún día estar ahí. Y hoy, el sueño de esa niña se hizo realidad. Ahora soy parte de una generación visionaria y quiero inspirar a otros. Juntos, estamos escribiendo una nueva historia para nuestro país. Todos tenemos derecho a soñar en grande. Porque juntos y en igualdad conquistaremos nuevas cimas. Quiero representar el orgullo de mi tierra, la esperanza de nuestros niños, la valentía de los canaleros que encaramos decididamente los desafíos del presente y el futuro. Porque nos encantan los retos. Si no tomamos conciencia sobre el consumo del agua, su mal uso nos traerá consecuencias. La contaminación producida por las grandes fábricas, ciudades, sus autos, sube a las nubes, generando lluvias ácidas que mata a los animales y plantas acuáticas en los mares, ríos y lagos. Asegurar el agua de mañana es el reto de hoy. El Verano Canal cumplió con esta su edición número 17 y recibió a miles de panameños que disfrutaron de estos grandes espectáculos. Ahora veamos los primeros dos días del festival. Cae la tarde en las escalinatas del edificio de la administración del canal y miles de familias y grupos de amigos se reunieron para disfrutar de la película Coco. En el primer día del Verano Canal. Por otro lado, la noche cultural estuvo cargada de miles de emociones al ver a más de 100 artistas en escena relatando la historia del Canal de Panamá. El Verano del Canal llegan miles de personas, no solamente el evento per se, sino también la transmisión del mismo evento. La cultura, nosotros que nos dedicamos a ella, muchas veces nos cuesta mucho difundirla, entonces que nos den la plataforma para poder mover más de 100 artistas en escena, el apoyo al talento nacional, nada más de montarte en la tarima y ver el Administration Building y ver la cantidad de gente que se mueve, que desea venir en un clima tan delicioso. Delicioso, es una bendición, es algo único. Para nosotros es un honor, les agradecemos muchísimo al Canal de Panamá la oportunidad y bueno, esperamos que lo disfruten y que se sientan orgullosos de que sean parte de este pequeño gran gigante Panamá. Agradezco muchísimo al Canal de Panamá por esta invitación, por dar este espacio a la cultura, pues para que las nuevas juventudes, las nuevas generaciones, pues vean lo importante que fue la historia del Canal de Panamá en toda su travesía. Que es intocable que tus ropas caen lentamente. Soy un espía, un espectador. El Verano del Canal siempre ha sido uno de los eventos más importantes y esperados para muchas personas en Panamá. El poder ser parte de esta historia un año más y cómo poder propagarle esa información de cómo cuidar este patrimonio de la humanidad a los niños. ¡Construir el Canal de Panamá! En un principio fue idea de los Estados Unidos. Me ha encantado tanto, es algo tan lindo que creo que lo seguiré haciendo. Para mí esta experiencia ha sido una gran experiencia, muy bonita. Yo desempeño el papel del nieto pequeño, Nicolás. Bueno, me pareció muy divertida porque trataba de la historia de Panamá. Patria mía, un gigante que con fuerzas abrumantes luchas como un gran. Y con un cierre de broche de oro, la presentación de Ulpiano Vergara y su orquesta. Rubén Mariscal.
lo pierden. Cuando se dan cuenta, ya es muy tarde. Rosa Fría, mi mamá. Para mí es un orgullo y un placer venir para participar por segunda vez en el evento del canal, porque siempre es una cosa grandiosa participar aquí en un bien de la nación. Y entonces, bueno, aquí vamos a presentarle parte del repertorio, así que la gente va a disfrutar el momento. También traje a mi hija, que va a tener una presentación especial ahí para que disfruten y aprecien su talento. Así que a la gente que disfrute y gracias por esta oportunidad. Desde que te quise tanto, con eso vas a pagarme. Tú no mereces mi llanto, te fuiste sin avisarme. Desde que te quise tanto, con eso vas a pagarme. Tú no mereces mi llanto, cariño, te fuiste sin avisarme. Gozada. Mira cómo vengo de bailar sola, pero me la gocé. Hermosísimo, la botaron, esos fuegos y todo un show divino. Fantástico, ha sido un día maravilloso, como todos los años, el canal la bota siempre. Verdaderamente ha sido bien bonito, aquí con mis nietos, mi esposa, y la hemos disfrutado totalmente. Todo muy completo, muy bello, me encantó porque hubo de todo, nada faltó. Y así es mi Panamá, que viva Panamá. Excelente, todos nos paramos a bailar, solos con pareja como fuese, pero donde va el piano hay que pararse a bailar. Así que estuvo espectacular hoy. Excelente, excelente, muy bonito todo, bien, bien bonito todo. La noche culminó con un espectáculo de fuegos artificiales. Por el ferrocarril. Por el mundo del conocimiento. Por el canal. Viajamos por el mundo con tu apoyo. Por la historia y para tu historia. Compartimos un legado. Para el mundo. Y Panamá. Museo del Canal Interoceánico de Panamá.
Estamos de regreso con tu canal al día. Ahora conozcamos al talento nacional que se presentó en este mismo escenario. El concierto del Verano Canal tuvo magníficos exponentes del talento panameño. Desde los acordes de rock de Llevarte a Marte, la voz melodiosa de Mayra Hurley, hasta la tremenda fiesta que armó Mecánica Informal. Lo que se vivió en el escenario del sábado 16 de febrero fue un maravilloso disfrute de genios sobre el escenario. Y qué decir de DJ Edward Allen y amigos, pusieron a bailar a todos con su show. Lo que forman el pega pega y lo que te ponen a gozar.
tumba, pues París se pone caliente. Seguro que tú te lo gozas, porque este flow sí que está en bomba. Cuando suena mi tumba y el party se pone caliente, seguro que tú te lo gozas, porque este flow sí que está en bomba. Cuando suena mi tumba, el party se pone caliente, seguro que tú te lo gozas, porque este flow sí que está en bomba. Que te ponen a bailar un feeling diferente, mezclando Cuba y Panamá. Y si tú quieres fiesta, fiesta nada más, llegaron los pollos en la caliente, tirando plena serra. Todos coincidieron en afirmar que el arte panameño tuvo una gran tribuna en el Verano Canal. La Junta Directiva ha decidido por unanimidad nombrar como próximo administrador del Canal de Panamá al doctor Catín Vázquez. La Junta Directiva del Canal de Panamá designó a Ricaurte Vázquez como nuevo administrador de la vía interoceánica a partir del próximo 4 de septiembre, en reemplazo del ingeniero Jorge Luis Quijano, quien culminará su término de 7 años establecido en la ley. Que la persona que sucederá al ingeniero Benítez como subadministrador del Canal de Panamá será la ingeniera Ilia Espino de Marota. Adicionalmente, la Junta Directiva designó a la ingeniera Ilia Espino de Marota como la próxima subadministradora del Canal de Panamá, quien asumirá el cargo a partir de enero próximo, cuando el actual subadministrador Manuel Benítez culmine su carrera de más de 40 años. De esta forma, y en cumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución de la República y la Ley Orgánica, la Junta Directiva llevó adelante un proceso riguroso para la elección de ambos cargos. Con mucha humildad. Viajamos por todo el mundo. Por el mundo de la conquista. Por el ferrocarril. Por el mundo del conocimiento. Por el canal. Viajamos por el mundo con tu apoyo. Por la historia y para tu historia. Compartimos un legado. Para el mundo. Y Panamá. Museo del Canal Interoceánico de Panamá. Estamos de regreso con Tu Canal al Día. Recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto como Instagram, Facebook y Twitter. Como plato fuerte, tuvimos en nuestros escenarios un cantante nacional con excelente proyección y a la vez 2 internacionales. Vamos a conocerlo en nuestro siguiente reportaje. ¡Panamá! Desborde de adrenalina y emociones. Más de 40.000 almas coreando sus canciones. Una noche para recordar. Bueno, súper contento, esta es mi segunda oportunidad. Ya pasó un tiempo, hay más canciones y creo que era ya necesario venir a cantarle a toda mi gente, que le dan la oportunidad, al canal le da la oportunidad de ver artistas grandes. Gratis, creo que es algo que une a la familia, un evento muy bonito, así que espero que disfruten de mi concierto como yo lo voy a disfrutar, así que siempre el canal se luce con buenos artistas. Bueno, mi gente de Canal TV, les quiero mandar un súper abrazo a todos ustedes. Si no pudieron disfrutar este año, el próximo año sé que va a estar también bueno. Y nada, muchas gracias a la gente del canal por la invitación, que Dios los bendiga, sigan aquí en sintonía, se lo dice Yahweh.
Los artistas internacionales Rake y J Balvin fueron el cierre de lujo para otra temporada del Verano Canal, la número 17. Estamos muy bien, muy contentos de estar aquí. Acabamos de ver el tamaño del público, estamos emocionadísimos ya de subir a la tarima. Nos encanta la verdad, es que siempre compartir con el público panameño, ¿no? Nos tienen ya muy mal acostumbrados, muy chiqueados, como decimos en México, muy mimados, ¿no? Acostumbrados a tanto grito y a tanto cariño, y estamos seguros que esta noche no va a ser la excepción. Buscando cosas en Instagram, de repente vi que alguien estaba como viendo un post, y cuando vi el post del canal me quedé como que es Rey, amo a Rey, quiero participar. De repente mi hermana me llega y me dice que me gané el meet and greet con los chicos. Conocerlo fue genial, nada más pensé conocer a uno de mis artistas favoritos. Son demasiado lindos, amo su música y no sé. Un público inspirado pedía otra. Más tarde llegó el turno del reggaetón. Muy agradecido, feliz de estar acá, realmente, bueno, Panamá, país hermano, así que súper contento y felices. A ella le gusta cuando bajo downtown, me pide que me quede yo enviciado, le digo, mami, estoy interesado. Saludos a mi gente de Canal TV, soy J Balvin, buena vibra, se les ama, like. Paso a buscarte, solo me bastarán un par de horas. Sobraban las sillas, todos de pie, bailando al ritmo de Mi Gente, reggaetón y downtown. Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad. Te beso y sube la temperatura y baby tu sensualidad. Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad. Poco más de una hora después, la euforia era la misma. Eso pa' Panamá. Say you baby. Dile no. Sí, pa' Vita. Let's go. J Balvin se fue agradecido con Panamá, a la que llamó la cuna del movimiento de la música urbana. Panamá arriba, Palos. Hemos llegado al final de Tu Canal al Día en esta edición especial del Verano Canal. Hasta la próxima.